Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy compartiremos una entretenida pesca en familia en La Paz, Entre Ríos, gracias a la invitación del complejo Posta Surubí. No te pierdas la impactante edición de revista El Pato de Febrero. Pescamos surubíes, pacúes y mangurullú en Itaibaté. También dorados en La Paz, muchas corvinas en Bahía San Blas y una variada de mar imperdible en Pehuencó. Además, tarariras en Varadero, Casa Mayor, Casa Menor, pesca con mosca, novedades y mucho más. Revista El Pato. Pedila en todos los kioscos del país o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder! Estamos en plenas vacaciones y muchas familias disfrutan de la naturaleza y la pesca. En este sentido, en La Paz, Entre Ríos, el complejo Posta Surubí ofrece a los turistas la posibilidad de alojarse en un lugar maravilloso frente al río y también organizar excursiones de pesca. Primeras horas de la mañana, estamos en La Paz, provincia de Entre Ríos, con la gente de Posta Surubí, este complejo que nos ofrece alojamiento, nos ofrece la posibilidad de comer ahí enfrente del complejo, que tiene una vista espectacular sobre el río Paraná. Bueno, la gente de Posta Surubí, toda la familia Vélez, a quien agradecemos las atenciones, nos recibieron para hacer un relevamiento de pesca acá, en plena temporada de verano. Vamos a ver cómo se comporta el río. Tenemos condiciones climáticas con un poquito de viento para el día de hoy. Vamos a ver si aguanta un poquito y podemos mostrarle a ustedes la pesca que se puede desarrollar aquí en La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Nos va a acompañar nuestro querido Orlando como guía de pesca, Orlando Galván. Está Valentín, mi hijo, Santiago también. Bueno, la idea es hacer dorados y ver la posibilidad de algún cachorrito de surubí. Vamos a ver, como siempre decimos, para saber cómo está la pesca tenemos que tener los anzuelos en el agua, así que esa es la idea de hoy. Un lugar espectacular para venir a disfrutar con la familia. La Paz está realmente lindísima, lindas plazas, lindas playas, bueno, un momento ideal, las termas también, todo eso para que usted disfrute con la familia y a quienes les gusta la pesca, vengan con la gente de Posta Surubí a disfrutar de una jornada en el río con la caña y el reel. Buen día, Orlando. Buen día, amigazo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bueno, con ganas de pescar un rato. Sí, señor, tempranito. Arrancamos bien, bien temprano, ¿eh? Sí. Feliz año. Gracias, igualmente. Ojalá tengamos un año mejor del que se fue, ¿eh? Señor. Vamos a probar. ¿Cuál es la idea, Orlando? Vamos a tratar de hacer un cubito dorado tempranito. Dorado, ajá. A ver si podemos encontrar un lugarcito. Está bastante bajo el Paraná, pero... Muy bajo, ¿eh? Muy bajo. Muy bajo, con intenciones de que por lo menos a ver si puedo meter algún doradito lindo y... A ver si podemos hacer algo de surubí a la tarde y lo que salga, digamos. Dale, ¿ah? Vamos a probar. Como siempre, La Paz. Paga, La Paz. Dale, papá. Dale. Buenísimo. Vamos. Thank you.
Bueno, estamos probando en esta corredera. Justo sale agua de una laguna y están los dragos cazando. Lo vemos que entran y salen cazando. Tenemos que hacer un giro bien largo para que caiga ahí en ese chorrito de agua. Y bueno, ahí están, ¿no? Y la dejamos derivar. Recién tuve un toque. Vamos a ver si podemos hacer otro intento. Estamos pescando con cascarudo, la camada, sin plomito. Y la técnica, como decíamos, es lanzar. Ahí va hablando. Bien lejos, ¿no? Que caiga allá. En ese lugar está agarrado. Así como se mete. Vamos, estamos en La Paz. Disfrutando de la pesca a primeras horas de la mañana. Estoy probando un reel Marine Sport, un Liger. Tremendo. Muy poco peso. Una caña lubina de Marine Sport también, de tres tramos. No me gusta mucho pescar con caña de tres tramos, pero estoy probando esta y la verdad que el golpe que tiene es fabuloso. Vamos a ver si la podemos probar con algún pescadito. ¡Eso! Bueno, decíamos, queríamos testear la caña, la lubina esta de tres tramos, con el reel Marine Sport, el Liger, que importa las colonias y distribuciones. Y bueno, acá lo tenemos, ¿eh? Primero doradito con carnada. Están tomando medio lejos, ¿eh? Eso. Bueno, La Paz, ¿eh? Lindo momento. Estamos escuchando cazar los dorados ahí cerquita. Se va para el medio. Eso. Muy bien. Orlando le tenía fe a este lugar. Bajó mucho, ¿eh? En las últimas horas bajó mucho el río. Sí, la verdad. Y eso. Que sí. Complica bastante, sabemos que complica bastante. Pero bueno, acá está. Vamos un poquito más. Hay que agarrar el ritmo, digamos, ¿no? Sí. Están activando. Una pesca con carnada, estamos pescando con cascarudo. Ahí tiene Orlando. Bueno. ¿Sí? Primerito de la mañana, ¿eh? Sí. Un chiquitín. Tomó bien lejos de la embarcación, a unos 30, 40 metros más o menos. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Buenísimo, buenísimo, Orlando. Hacemos una fotito y lo regresamos, dale. Flaco el doradito, ¿eh? Lo que nos está faltando a nosotros, bajar un poco de kilo. El agua está caliente. Bárbaro. Bueno, ¿eh? Comenzamos con la pesca en La Paz. Estamos en pleno verano, como decíamos. Un día va a ser bastante caluroso hoy. La idea es dividir la jornada en dos partes, más o menos a las 11 por ahí regresar a la posta y almorzar y después volver a retomar las pruebas a la tarde, a ver si tenemos la fortuna de prender algún cachorrito de surubí, ¿eh? El Pato Televisión, La Paz, Entre Ríos, dale. Bueno, vamos todavía. Qué linda pelea, ¿eh? Vamos a estar. Ahí viene. Bien, vale. No. Lindo dorado, lindo, excelente, che. Bien, vale, ¿eh? Buenísimo. Tiro justo. Nos movimos la embarcación. Qué hermosa pesca esta, ¿eh? Anclado, con carnada. Bueno, excelente, viejo. Muy bien. Vale. Bueno. Bien, ¿eh? Está costando, pero le estamos encontrando la mano, ¿eh? ¿Se están activando a poco? Sí, está. El hermano del otro. Sí, señor. Amigo. ¿Una fotito? Sí, dale, una foto. Perfecto, ¿está? Una foto. Bueno, bueno. Muy bien. 5 nomás dijo Orlando, ¿eh? Ya vamos por 2. Faltan 3 nomás. Así es. Hemos sobrado. Vamos. La va. Excelente. Buenísimo. Lindo, ¿eh? Nos buen amanecer. Un poco el lugar. Y ya estamos tirando en la zona, así que a seguir probando. Dale, buenísimo, Nero. Vamos. Bueno, Santi. Bravo. Excelente, ¿eh? Con anguila esta. Buenísimo. Dale. Estamos, ¿eh?
¿Estamos cumpliendo el objetivo, Orlandito? Vamos, Bueno, ahí está, con anguila. Con anguila, la ahí está, ¿ves? Anguilita, dejó la anguila. Exacto, tal cual, Ya había tenido un pique recién, Santi. Sí, sí. Así que... Milo. Bueno. Corte. Bueno, doblete. Ahí está. Dale. Segurando. ¿Está? Está. Bueno, ahí está Orlandito. Amigo Santi, Al agua. Vamos, amiguito. Vamos. Ya tenemos el otro. Ya tenemos el otro. Lindo. Qué jugador, Qué equipo, Qué equipo, terrible, Sí que me está faltando el mejor. De los Robledo, Es más chiquito. Sí. Vamos a ir a la tarde lo incorporamos al plantel. Un poquito para adelante. Muy bueno ese, Bien. Bueno, sí señor. Un poquito más lindo, Ahí está, Están los doraditos acá en la corredera esta. ¿Nos movió un poquitito? Excelente. Vamos a una fotita. A ver, Santi. Sí, por supuesto. Ahí está, Está lindo, está. Dale. Excelente, viejo. Vamos. Paz. Sí, me lo he notado full. Bien. Excelente. Vamos. Seguimos. Por más. Dale. Seguimos. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia. Mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. Con Espacio Giga vas a poder disfrutar del mejor contenido. Gestiona tu cuenta cuando quieras y donde quieras y habilitala en 3 simples pasos. ¿Qué estás esperando para disfrutar de la experiencia de Espacio Giga? Tenemos la línea más completa en indumentaria para que disfrutes la vida al aire libre. Variedad de telas y estampados en buzos y camperas. Suri. Industria Nacional, con casi 30 años en el mercado. Para regalar y regalarte, los mejores productos del Pato están en elpatotienda.com. Remeras camufladas, cuellos multiuso, remeras de pesca de secado rápido, telas respirables y filtros UV, gorras camufladas y gorras de pesca con un bordado especial. Todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza y mucho más. Encontralo en www.elpatotienda.com, el lugar donde comienza tu aventura. Hola amigos del Pato TV. Nuevamente, ahora nos encontramos en la isla, en el río, que es lo que más nos gusta a nosotros, presentando un nuevo modelo de campanil. ¿Arrancamos? Bueno, soy Fabián Harman, titular de Santa Fe Aventura, y en este momento estamos presentando una embarcación del astillero Campanili. Un nuevo Tracker, el Trackmaster 559, que es una embarcación que para el que quiere comodidad, seguridad y velocidad es lo ideal. Este Tracker tiene una medida de 5 metros 50 de eslora, 2 metros 10 de manga y 1.09 de puntal, que la hace muy muy segura. Posee un rodillo en proa, el cual permite con mucha facilidad levantar y tirar el ancla, con un tambucho para guardar la misma. Un tambucho muy grande central, con muy amplia capacidad. Todo el piso matrizado, la lancha es toda matrizada, no tiene nada sin matrizar. Y por ejemplo tiene parabrisas curvo de 5 cuerpos, guantera con tapa y llave,
guardamancebos, rajes de primera calidad, tiene dirección completa, luces de navegación, un tablero muy lindo con teclas de luces, de bomba de chique, toma de 12 volt. Es un casco que viene con dos asientos en popa matrizados y un lugar muy amplio para poner tanques de combustible y batería. Después también tiene una mesa que es muy cómoda para hacer una picada o digamos usarla para recreación. Cuatro posacañas muy cómodos en popa. En este caso tenemos colocadas dos butacas giratorias tapizadas, que así lo quiso el cliente, pero se puede poner también unas butacas back to back que se hacen cama y bueno, podés dormir una siesta tranquilo en la isla, abajo de la sombra, muy cómodo. También posee dos guanteras laterales muy amplias y dos planchadas de popa muy cómodas. En este caso lo equipamos con un motor Mercury 115 HP, 4 tiempos EFI, de 2100 centímetros cúbicos, un motorazo realmente, no se escucha, es un motor súper ecológico, no tiene gasto de combustible, es muy poco lo que gasta y realmente es un motorazo. Viene equipado con hélice de acero, láser 2, viene con 7 relojes y esta palanca que es moderna, muy moderna y muy linda. Bueno, acuérdense, somos Santa Fe Aventura, estamos en Santa Fe Capital. Somos representantes de la línea completa de Mercury, motores fuera de borda, y en la línea de Campanili, los modelos que se les ocurra de Campanili lo tenemos. Pesca en San Blas. En San Blas, pesca embarcada con El Pingüino, de Diego Macía. Excursiones de pesca al Canal Culebra. Pesca de corvinas, pejerreyes, cazones, variada y tiburón. Amplias embarcaciones, el mejor servicio y atención. El Pingüino, pesca embarcada en San Blas. Consultas 02920-499-303 y 02920-579542. Náutica Raúl Petrolí, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Continuamos disfrutando de la pesca en La Paz, Entre Ríos, con los servicios de Posta Surubí. Bueno, desde que te vio, bailando con ella. Excelente. ¿Cómo están los doraditos? Sí, señor, vamos todavía. Vamos probando con Posta Anguila, una carnada que también funciona muy bien. Tenemos que recordar que estamos en una época en donde se está consiguiendo muy poca morena, aparte también está muy cara. Pero bueno, el dorado agarra perfectamente cascarudo, estamos pescando con cascarudo y con anguilas. Y ahí están, efectiva.
Más que nada la posta anguila, no la anguila entera. La posta anguila es una carnada que anda muy bien. Muy grande. Pero bueno, lo que decimos, ahí está la postita anguila. Y los doradillos. A full los dorados. Acá en La Paz, provincia de Entre Ríos. Vengan a divertirse con la familia. Un complejo con todo el servicio. Unas lanchas espectaculares, muy cómodas. Y el conocimiento de los guías, unos fenómenos. Ahí está. Bueno. Dorados. Bien, amigo, Los dorillos. Ya van a aparecer los más grandecitos. Estamos. Agua. Bueno, lo lindo que tiene esta pesca es que, bueno, estamos pescando con equipos que son más aptos para la pesca de bycasting. Y bueno, anclados, la potencia en la llevada, en el pique, es fantástico. Y bueno, después para traerlo con esta corredera también se pone interesante. Bueno, diversión a pleno en La Paz. Vengan a disfrutar de la pesca deportiva en este lugar, este paraíso que tiene la provincia de Entre Ríos. Vamos. Bueno, ahí está. Posta anguila, una carnada alternativa. En esta temporada de verano donde está muy difícil conseguir morenas. Bueno, hacemos los lanzamientos en la corredera y dejamos llevar por la misma corriente. Y ahí tenemos los piques de los dorados. Vamos, vamos a hacer un lanzamiento. Vamos. Excelente momento para venir a disfrutar de la pesca en La Paz. El doblete. Ay, me lo largó casi Ariel, el doblete. Ariel, ¿lo dejamos? ¿Está ahí? Sí. Volando con la caña de Santiago. Es tuyo, amigo, y todo. A ver, estoy cuidando la caña, ¿viste cómo te la cuido? No pasa nada. Pero ahí agarró de vuelta. Ahí no agarró de vuelta. Tenemos que trabajarla, dejarla que tomen. No son dorados muy grandes, entonces juegan un poco con la carnada. Y cuando se animan, ahí estamos, ¿no? Ahí está Orlando, está trayendo su pescado. Ahí está. Ahí está. Se me está a mí, pero lo agarra todo, amigo. Ahí está. Bueno. Se fue Orlando. Eso. Miren cómo trabaja la caña, ¿eh? La verdad. Muy lindo golpe tiene esta lubina. Muy buen, de Marine Sport. Ahí me lo largó. Saltan, son chiquitos, no son dorados grandes. Y bueno, por ahí lo que tiene es que es muy grande la carnada, entonces no llegan hasta la parte del anzuelo, que es lo que puede llegar a perforar y a dar justo el momento de la clavada, ¿no? Bueno, la anguila está funcionando muy bien, ¿eh? Eso, doradillos, con equipos livianos. Ahí está, saltito. Muy, muy lindo lugar. Se activaron más ahora, vinimos bien temprano. Ahí va un saltito. Con la anguila que demostramos que tuvimos, que encarnamos recién, ya tuvimos respuesta. Doradillos paseños. Excelente, ¿eh? Vamos al agua, papá. Una vitalidad tienen increíble, ¿eh? Increíble. Parados en la corredera, mucho pique, ¿eh? Vamos, seguimos. Vale. Muchos doradillos, Orlando, ¿no? Sí, la verdad que sí, amigazo, ¿eh? Digamos, encontramos justo el lugarcito y está en plena bajante esta arroyo, está saliendo agua de adentro. Ajá. Mucho mojarrín que vos viste, digamos. Que, pero no son grandes los dorados, digamos. Pero es para la diversión, están. Está perfecto. Diversión asegurada. No hemos tirado con señuelo todavía porque muchos se preguntarán por qué no tiramos señuelo. Y por el tema de que si hacemos mucho ruido, quizás el dorado se va a retirar con el señuelo. Tal cual. Entonces, pero después tenemos otros ambientes para ir a pescar con... Tenemos eso, muchos ambientes para pescar con señuelo, eso sin ninguna duda. En este caso, por ejemplo, no podemos tirar señuelo. Dale. Porque está comiendo carnada. Perfecto. No sé si me entiendo lo que quise decir. Sí, totalmente. ¿Sí? Justo está saliendo ahí el arroyo. ¿Sí? Una pequeña laguna. Y está la actividad full. Ahí está Santiago, mira. Qué jugador. Dale, Santiago.
Dale, vos tranquilo, Santiago. Bueno. Impresionante. Ven, Santi. Es lindo tamaño ese, ¿eh? Lindo, lindo. Sí, sí. Excelente, excelente. Buenísimo. Mucho pique, loco. Mucho pique. Encima con estos equipos livianos, disfruta mucho más. Lindo. Mira, ahí está, ¿eh? Diga, modelo que yo te quería, Ari. Sí, sí. Los doraditos están comiendo perfectamente bien, ¿ves? Exacto. Están con mucha hambre, digamos así, ¿eh? Bárbaro. Bueno. Buenísimo. Dale. Bien, ¿eh? Con este doradito de Santiaguito, ¿eh? ¿Sí? Invitamos a toda la gente del país que venga a La Paz y a Pastelería Posta Surubí, ¿sí? Excelente. Y agradecerte a vos y a toda tu familia por estar acá en La Paz, ¿eh? No, gracias a usted. Feliz año, amigazo. ¿Eh? Igualmente, ¿eh? Dale. Ahí está teniendo un otro. No, tremendo, Orlando. ¿Y Balú? Ahí estamos teniendo. Un toque. Tío. Tranquila, ¿eh? Efectiva, ¿eh? Así es. Nos queda mucho material para compartir con todos ustedes desde La Paz, Entre Ríos, un destino que espera a todas las familias para unas vacaciones llenas de naturaleza y tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos dentro de 7 días con más aventuras en El Pato Televisión.